Buen día, ¿no? Buenos días. Nos están trayendo la cama, gente. Ya nos cambiaron la tele por la de 43. Coloca está levantando todas las partes feas de la grama. Porque cuando vengamos a hacer el césped sintético, todos estos los voy a intentar trasplantar adelante. Voy a intentar, no sé si van a sobrevivir, pero bueno. Aquí está la camita. Miren, la marca de la cama nos regaló dos almohadas. Sí, porque los muchachos que vinieron eran de la marca de la cama. Chao, muchas gracias, ¿eh? Chao. Eran de la marca. O sea, eran de la marca de la cama, no de Prado. Claro, y nos trajeron, nos obsequiaron dos almohadas. Así que, almohadas 0KM. Yo le voy a contar. Bueno, hay que agradecerle a la gente. Sí. De Facenco. Yo les voy a contar que me levanté casi perfecta de mi estómago. Lo único que tengo son los... Pero ya estamos tomando antibiótico con el tisi, ¿verdad? Porque queremos rapidito que se vaya. Dicen que está como los policías comiendo dólares. No sé qué película veo, ¿verdad? ¿O no? También vi de YouTube. ¿Verdad? Los policías comen dólares. Ah, en los videos de YouTube dijo, ¿viste? Pero es verdad. El comisario Gorgori. Jefe Gorgori come dólares. Claro. Bueno, vamos a colocar las cortinas que faltan, gente. Sí, dale, que me toca el tambo. Vamos. Y bueno, amigos, diría Mariano Clos. Contanos un poquito cuál fue esta actividad. Contanos, contale a la gente. Ahora puse la otra cortina acá, pero... Sí, tuvimos un percance, gente, linda. Con la agujereadora. Con el taladro. Con el taladro, sí. Despintó ahí un poquito, pero ni se nota. Si vos, nosotros no le contamos a la gente, ni se nota, mira. ¡Oh! ¡Ay, el Kun Agüero vino, mira! ¿Pero por qué? ¡Qué mina! Un vasito, entonces, tráeme. Ahí te traigo. Con agua. Limpiar bien la canaleta esta que tiene un montón de... Hay que limpiar bien la canaleta siempre. Sí, sí. Siempre tiene que estar limpia. Limpita. Sí, uno nunca sabe cuándo va a ser su momento. Ay, así que bueno, muchachos, la cortina, ahora después le vamos a mostrar. Ya quedó. ¿La puedo dejar para mostrarle a la gente? Miren. Miren cómo quedó. Esta es la. Gracias, mi amor. Ya le puse, a ver. Miren. Perfecto. Así quedó, miren, miren. Ni que supiera, espectacular. Y eso que el ingeniero que hizo la sí, que hizo la puso tan ahí, la casa la metió un poco más, mete la mira, mete la ventana dentro de la pared, hijo de puta, ¿y qué? Eso está desenchufado, porque eso es un peligro. ¿Está? Pero ni se te ocurra tocar eso, Cristiano. Bueno, así que ahora de acá vamos a tratar de ir, no, tratarnos, vamos a ir a esta ventana. Y ya después no sé qué más nos queda. Yo tengo que buscar el tambo. O si no, vamos a la piscina un ratito. El Tizi quiere ir a la piscina un ratito, gente. ¿Lo llevamos? Se levantó retarde y se quiere ir a la piscina. ¿Lo llevamos? Ustedes déjenos en los comentarios si se merece. Que ahora me levanté. ¿A qué hora te levantaste? ¿Como a las 10? Ajá, como a las 8. Decirle a la gente que dejen en los comentarios si tenés que ir o no a la piscina y en base a eso te llevamos. Sí. Y bueno, pero decirle, porque si no, no va a contestar la gente. ¡Excelente! Bueno, los hombres se fueron a hacer un par de cosas que están pendientes. Voy a buscar el tambo de gas y comprar algo para comer. Yo me instalé esta. Esta me encanta porque deja pasar la luz, no es blackout. Pero, se llama eclipse. Pero, según cómo hacen combinar, ¿ven? ¿Se ve para afuera? O sea, de afuera se ve para adentro o no, según cómo la hacen coincidir. Así que, no, me encanta. Voy a limpiar. Y voy a ir a cambiar la del cuarto para que la parte blanca quede hacia afuera. Porque se va a decolorar la parte gris, si no. Esa la voy a dar vuelta. Eso lo vamos a comer después. Bueno, el Tizi ya almorzó, una ensaladita. De fideos. De fideos que me compró papi del súper. Ya probamos el televisor, funciona. Van a venir a ver dónde queremos poner el aire. ¿Saben
¿Qué? ¡Ya funciona la heladera! ¡Ya funciona! Se la abrió 260 veces. ¡Del freezer! Mm, ¡qué bueno! Ya tenemos tambo, la próxima vez que vengamos lo vamos a llenar. Bueno, ya todo cumplido, no será guay. Es de tu tamaño la heladera. Sí. Marnicito no sé qué quiere comer. Bueno, gente, ya nos estamos yendo para el día de hoy. Yo tengo todo el maquillaje corrido de ayer. De momento queda el baño cerrado porque la ventana del baño no se puede cerrar y no quiero que entre polvo. Quiero evitar el máximo polvo que se pueda. Los cuartos, este ya vieron, le di vuelta a la cortina. Acá dejé tapado el colchón. Y acá dejamos todos los electrodomésticos que los probé. Entonces le puse este nylon para protegerlos del polvo porque las cajas están abiertas. Y acá dejamos puestas las camitas que ya las probamos y entran bien las dos acá. Y hay un estantecito flotante para la para mesa de noche. Así que este también, voy a ponerles así bien mejor. Este queda cerrado. Solo dejamos enchufada la heladera. Uy, se ven mal, esperen. Ahí. Solo dejamos enchufada la heladera. Ya tenemos el tambo, pero lo dejamos afuera porque está vacío, pero le siento olor a gas. Así que, por las dudas, lo dejamos afuera. La semana que viene vamos a venir a arreglar el jardincito. Y nada, voy a poner ese trapito ahí abajo para que no entre tierra. Así quedó la cortina y ahora nos vamos a Vidri o a Freun, que hay descuento con la tarjeta para comprar unas cositas que faltan. Séntate, Marni. Sentate que estamos en el carro. ¡Vamos en el carril! Marni se quiere a la mía. Quiere romper todas las cosas. Para mí que no te quiere a vos. ¿O no? ¿Vos qué pensás? La ¿se pueden comportar? Sí. No te traemos más, Marni, ¿eh? Sí. Porque se porta mal, ¿verdad? Portate bien, Marni. Porque si no... Estamos en el freno, gente. Vamos a ver en qué gastamos el pisto de coloca. Bueno, gente, les vamos a contar. Estamos tratando de llegar al Vidri, pero en San Salvador, para ver si tenían cosas diferentes que en el de Santa Ana. Resulta que por esta carrera han cortado medio San Salvador. Bueno, San Salvador no, la parte de Merliot y antiguo Cucatlán, por ahí. Y no podemos llegar. Hace 40 minutos que estamos en el tráfico y cierra 7:30. Miren, son 7:26. No llegamos. No llegamos. ¿Quieren que les diga lo peor? No veo gente con dorsales, así que no entiendo qué es esta carrera. No, ni siquiera de gente profesional, me parece. Así que no les puedo más explicar el mal humor que tenemos porque es un sábado. ¡Apúrense que no llegamos! Hasta acá el video de hoy, estamos muy cansados, decepcionados por lo que acaba de pasar. Ya podríamos estar en casa bañándonos y descansando si nos hubieran dicho bien la información. Así que denle like, compartan, comenten, suscríbanse. Así que mañana voy a tener que hacer todas las corridas, ir a la carrera, ir al Vidri, aprovechar el descuento de la tarjeta. Dirígete. Pues, salí volando porque hay que ir a pasar a buscar a papá para ir a la cancha. Miren, gente, compré esto para Tiziano. Parate ahí al lado para que la gente vea el tamaño de esto. Gigante. Pero ¿qué pasa? Lo compré porque estaba de oferta $10 porque dice que no funciona el juego. Era una oferta en el Walmart. Yo le estoy diciendo a Tiziano que lo compré para ver si el tío Sebi, cuando viene, nos ayuda a arreglar la parte que dice no funciona. Por ahí hay algún cable de conexión que está suelto, hay que soldarlo. O es un tema de... porque eso se carga como con USB. A ver, correte. ¿USB? Ahí abajo, ¿ven? ¿Sí? Se carga como el teléfono. ¿Sí? Entonces, por ahí con un cargador inalámbrico. Aquí puedes... Es un video eso, sí, para ver. Y él no entiende que hay que esperar a que venga el tío. Él lo quiere abrir ahora. Pero no funciona. Por más de que lo abramos ahora, no funciona, hijo mío. Por Dios. Y si le damos...
Y si lo arreglamos, tenés un juego espectacular. Y si no, tenés una mesa espectacular. Y ando por los autos. Claro, exactamente. Y uso el cotón de monte. De hecho, creo que ahí adentro puedes guardar cosas después. Vamos a ver. Sí, puedo guardar las... Qué fea camisa, Tiziano. ¿Eh? Qué fea camisa. Pero que toda la gente de Boca. ¿Ve la gente? La gente no es toda de Boca. Hay gente de Boca y de River y de otros equipos. Déjenme en los comentarios si todos son de Boca. Ya escucharon. Déjenle en los comentarios si son de Boca o de qué equipo son, ¿no? De todos los equipos que hay de más. Uh-huh. Bueno, les voy a contar. Ya desarmamos todo. ¿Gente? No lo armé todavía, pero parece que están todas las piezas. Gente, ¿saben? A mí no me gustan los vampiros. No le gustan los vampiros al Tizi. La buena noticia es que los vampiros no existen. O pareciera que no existen. Nadie ha visto vampiros. Pero mi tablet sí. Pero lo que pasa en la tablet no siempre es de verdad. No, porque es en otro país. No, pues son dibujitos, Tizi. Sí. Son historias inventadas, no significa que sea de verdad. Es una historia de... Una historia de... De Jesús. No, los vampiros con Jesús no. Y miren. Este auto sí funciona, miren. Eso. Espera, no toques, que le voy a explicar a la gente. Este auto verde lo ponemos acá. Apreta, a ver, Tizi. Y funciona ahí. Y lo ponemos acá y funciona también. Pero el auto rojo es el que no. ¿Ven? Hace el ruido, pero no. Así que creo que... Es esto lo que estaría fallando, que dicen que no funciona. No armé la pista igual para ver si el auto verde tampoco tiene buen agarre o qué pasa. ¿Entendés? Yo creo que es lo del auto rojo. No encuentro las herramientas para abrirlo. No sé dónde están nuestras herramientas que trajimos de la casa Santana. Mira. ¿Qué? Mira, pon eso ahí. No quiero creer que hayan tirado a la basura la bolsa con todos los tornillos y todas las herramientas. No puede ser, ¿no? No. Bueno. Si lo logramos solucionar, gente, ya les vamos a contar. Ponga el... Bueno, gente, ya lo desarmé. Lo que pasaba era que el engranaje de adentro que hace contacto con este engranaje estaba movido de lugar, entonces no hacía contacto. Ahora lo probé. ¿Ven? Y funciona. Así que no sé. Si esto... Ahí volvió papá, gente. Si esto logramos que funcione, realmente tenemos una pista de Scalectric. Cuando yo era pibito, esto se llama Scalectric. Bueno. No sé cómo... Ahora hay que ver, armar la pista y ver si en la pista funciona. Porque por ahí el problema está en la pista y lo del auto era secundario. Y bueno, vamos a ver. Ahora vamos a armar la pista. ¿Estás contento? Sí. ¿Que mamá te arregló el auto? Sí, bueno, quiero jugar. Si no, tiene dos autitos nuevos. Armamos la pista cuando Tizi vino del kinder. Porque ayer ya era muy tarde. Sí, ahora estoy yo. Ahora estás vos. Vamos a hacer la prueba de fuego. A ver si esto funciona o no funciona. Yo no le tengo fe a la curva, pero porque creo que no me quedó bien armada. No sé. Siento que se está cayendo. ¿Qué es esa cara? Por eso. Ah. Bueno, dale. A ver, agarrá tu comando. Yo soy el verde. No, yo soy el verde. Así se agarra, mirá. Con los dedos acá. No, así no. Escucha, así. No le entran los dedos, parece. ¡Ey! ¡No se vale! En la marca que está en el suelo, chiquito. Acá. Ahí está. ¿Qué va a hacer? Estamos notando un problema en las uniones. ¡Ah! Pero ese no lo hizo. A ver, mío. ¡Ah! Uno me salió así. Pero no, ¿viste? Pero no. Se caen. Sí. Pero igual mira, puede. Aquí están todos los autos de la gente. Los que fueron a ver la carrera. Sí. A ver. Perdí. Ahora de más lejos si tiene más agarre. Que tienen que estar para arriba los pelitos. A ver. Por los pelitos, porque ahora que los puse más. A ver, pará. ¡Ay, sí lo hizo! A ver, ahora. Te lo voy a buscar, mami. No, este se traba igual, che. Igual. No importan los pelitos. Este va ahí. Sí.
Tenemos que encontrarle la mano, gente. Pero funciona, funciona. Dale. ¿Por qué se va de la pista? ¿Viste cuál habla? A ver ahora. Funciona, funciona. Tenemos que tomarle la mano a los pelitos que tiene abajo. Este juego. ¿Te gusta? ¿Te gusta? Sí. Aparte, ¿por 10 pesos? Sí, pagué 10 pesos. Más. Porque cuando está haciendo la curva esa, tiene que aflojarla a la velocidad para que no derrape.